Pueblerina. Hoy presentamos un programa especial, Crónicas de Inundación. Tranquilo, dime. Yo hago un programa de televisión de acá de la zona. Ah, bueno, dime. Le hago una pregunta, yo estoy yendo para Del Valle. Sí. ¿Se podrá pasar? Y depende del auto. Camioneta, sí, un auto no lo dudo, no se manda la gente. No. Sí, no, está complicado. ¿Qué hago? ¿Me mando con el Falcon? Con el Falcon no lo dudo. Yo te recomendaría que no. No me recomienda ir con el... No te recomiendo. Es una impotencia tener que irte del campo, siendo que vos tenés todo acá, tenés todo. Tener que irte por el agua es feo, es muy feo. Uno lo que más quiere a veces es estar con la familia, qué sé yo, al mediodía sentarte a comer con tu familia y bueno. Se tienen que ir, se fueron llorando porque dejaban los animales y bueno, qué sé yo, eso son cosas que nos pasan a todos. Eso ahí te da más impotencia en todo eso. Cuando vos tenés que dejar las cosas que vos querés, por esto, porque es complicado, tienen que dejar todo, todo. Se estaba inflando un bajo peligroso para cortar la calle, ¿no? O sea que este es el, creo que el único, la única vía de comunicación que nos está quedando, ¿no? Por el agua. La única vía de comunicación que nos está quedando, ¿no? Por el agua. La única vía de comunicación que nos está quedando, ¿no? Por el agua. Acá, 7 kilómetros, hay un hombre, una persona grande llamada Pepe Son, que hace 3 días le llevaron comida porque no quiso abandonar el campo ahí donde está. Estaba lleno de agua ahí la vuelta a la Celeste. Todo agua era, ya no pasaba. Entonces ayer a la tarde lo vacié, hice un pozo, le saqué el agua para el otro lado y hoy le echamos arena. Ahora pasan, viste. Ahora está seco. Por lo menos pasan por lo seco, viste. ¿Qué va a hacer? El tiempo contra el tiempo no se puede, porque no dan agua para el fin de semana. En todos lados. Por camino cortado, por el mismo barro, el auto va a pegar abajo, la camioneta no. Y el comentario fue en todos lados, fue así. En verdad fue verdadero.
porque la verdad el auto estaban, las calles estaban muy hondas para auto. Para la camioneta a lo mejor más alta, todo pasaba mejor. Accesos hay a la ruta 205, hay dos, de los cuales esos dos están cortados en este momento. A Del Valle, que se podría ir, también está negado. Claro. Y lo que es a Valdés, por dentro de la tribu, no se podría. Y a lo que es a la ruta acá a Valdés, sería por Mosconio, por Isla, hasta el momento. Y bueno, estos días hemos estado viajando en la camioneta, pero no sé hasta cuándo, porque el agua está entrando mucha más. Ya no nos quedan camino. Y así que, no sé, los animales tienen que comer. Tenemos que estar en el trabajo. Los animales comen todos los días, ¿no es cierto? Tenemos que darles todos los días lo que comen, ¿no? Pena me dio no verte, sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Y una vez más es así. Sueño, que los días no tienen dueño y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Desde qué agua dormida nacen los ríos, crecen, desovillan las lluvias borrachas del verano, bajan acumulándose en los valles perdidos, lentos como el derrumbe del sol sobre el paisaje. Yo los vi en el origen procrear el sonido que habita en las orillas sonoras de la tarde y soltar los morados toros de la creciente cuando el trueno los hiere a tajos de relámpago. El agua toro que embestía de pronto el regazo terrestre, sangrando y resollando en medio de la greda ese animal de barro que inmola la creciente.